Bueno, muchas gracias por estar en sintonía de Onda UNED y de este nuevo conversatorio que le estamos llevando a usted a través de nuestra señal, después de haber tenido una mañana conversando sobre temas más domésticos, más internos de nuestra Universidad Estatal a Distancia. Pues buscamos la perspectiva grande, la perspectiva latinoamericana, y es que en Perú han estado pasando demasiadas cosas en los últimos días y le continuamos dando seguimiento a este tema gracias al apoyo del programa de gestión local de la UNED, gracias al apoyo de don Amílcar Castañeda, y hoy vamos a estar abordando el tema, Perú. Estamos camino hacia una nueva constitución. Vimos un proceso muy interesante en el caso de Chile. ¿Será que en Perú está ocurriendo o está iniciando algún movimiento similar o no? ¿Qué tan comparables son esos procesos? Y también vamos a estar viendo la mirada indígena. Tenemos el lujo hoy de contar tanto con un académico politólogo como con una representante del movimiento indígena peruano. Así que tendremos voces muy diferentes de las que usted regularmente escucha en la mayoría de los medios de comunicación, como siempre tratamos de hacer acá en Onda UNED. Así que reiteramos el agradecimiento al programa de gestión local y a don Amílcar Castañeda por la producción de este espacio, y sin más presento a nuestros invitados de hoy. El primero que va a estar conversando con nosotros, porque tiene una urgencia y se tiene que desconectar, es don José Humberto Saldaña Cuba, que nos acompañó la semana pasada. Él es abogado y politólogo, investigador y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es máster en Ciencias Políticas y Gobierno de la Escuela de Gobierno de esta universidad. Y también la otra representante que tenemos con nosotros es Ketty Marcelo. Ella ha sido presidenta de ONAMIAP. ONAMIAP es la Organización de Mujeres Indígenas de la Amazonía y la Zona Andina del Perú. Así que gracias a ambos por estar con nosotros. Y sin más, bueno, nos enteramos, José, para comenzar con vos, que se ha electo, de hecho, curiosamente, a una persona que tiene doble nacionalidad y que es costarricense también, al presidente Francisco Sagasti. ¿Quién es Francisco Sagasti? ¿Por qué este cuestionado Congreso ahora, ante la crisis política, decide nombrar a este señor? ¿Y qué juego de poder se está dando detrás de este nombramiento? Porque existía una mujer en las posibilidades de quedar, que era Rocío Santiesteban del Frente Amplio del Perú, pero bueno, al final la política se decantó por el señor Sagasti. Contanos un poco cómo lees esa elección. Adelante, José. Hola, Sebastián, y un saludo especial a Ketty Marcelo, que además es una defensora ambiental muy reconocida, y estoy muy contento de que podamos compartir en este momento nuestras impresiones de lo que está ocurriendo en nuestro país, que es lo mismo que está pasando similar que está pasando en otros países donde hay un movimiento social en ebullición como consecuencia del desborde de la crisis de la corrupción. Y lo que estamos viviendo en el Perú hoy día es verdaderamente un momento constituyente, una gran juventud y también una gran población que está tomando conciencia de la profunda crisis que vivimos como país, como sociedad, atrapados en un sistema corrupto, pero en un sistema también injusto, económico, colonial. Lo que ha ocurrido recientemente es la elección de un nuevo presidente, Sagasti, un nuevo presidente que viene de un partido de la centro-derecha, pero que ha mantenido una línea mínima de honestidad en estos días. Lamentablemente, no es la mejor de las condiciones en las que llega este presidente, pero ha servido como una suerte de alivio, de respiro, en una crisis que parecía no tener salida. El día domingo, el Perú tuvo la oportunidad de votar una mujer de izquierda feminista. Rocío Silva será la primera presidenta en la historia del Perú para dirigir esta transición. Lamentablemente, el terruqueo, la estigmatización contra su lucha por los derechos humanos, que es su trayectoria de Rocío,
llevó a que muchos congresistas retrocedan y decidan no darle el voto de confianza. Luego se presentó la propuesta de Sagasti el día siguiente, y en esas condiciones nos encontramos ahora, en que es un presidente que, si bien entra con mayor legitimidad que Merino, que no tenía ninguna, de todas formas viene siendo muy cuestionado por la población que ya no cree en la clase política. En esas condiciones nos encontramos en esos momentos. Si encendemos el micrófono, funciona mejor. Queremos aprovechar, José, que estás con nosotros todavía, antes de que te vayas a retirar. Vamos a ver, tenemos tres presidentes en dos semanas en un país, uno de los más grandes y más poblados del cono sur de nuestro continente. Contanos un poco cómo se lee esta crisis, porque ya se suponía que la semana pasada pues se habían resuelto las cosas, aparece el señor Merino, no dura ni cuatro días en el poder, y de un pronto a otro renuncia. ¿Es ya esta resolución un inicio de solución de la crisis, o es solo una extensión de esa crisis que veremos comenzar a resolverse en las próximas elecciones? Efectivamente, yo diría que no podemos decir que se ha cerrado todavía el problema, que la crisis se acabó y que el presidente Sagasti tiene ahora el camino libre para poder gobernar. Nos encontramos en un momento de mucha incertidumbre, y va a depender de qué decisiones, gestos políticos den los gobernantes de la transición. Bueno, tuvimos una pequeña del señor Saldaña, pero bueno, continuamos en esta transmisión de Onda UNED. Vamos a aprovechar esta pequeña caída de internet del señor Saldaña para comenzar a conversar con Ketty Marcelo. Ella es pues del movimiento de mujeres indígenas del Perú. Y queríamos como iniciar preguntándote un poco acerca de cómo ve el movimiento indígena lo que está ocurriendo en el Perú. Ahí, la semana pasada le hice una pregunta a José y te la quiero extender a vos. Y es que justamente pues está el referente de Bolivia. ¿Qué tan cerca está Perú o qué tan lejos está Perú de ver algo ocurrir como lo de Bolivia? Porque tanto como Bolivia, Perú es un país de una amplia mayoría de población indígena. Adelante, Ketty. Bueno, buenas tardes, Sebastián. Gracias por la entrevista. Sí, traigo un saludo fraterno desde la Amazonía de Perú. Para nosotros, los pueblos indígenas originarios, es una lucha no solamente de 20, 30 años, sino son 528 años de despojo territorial, 528 años de dominación colonial, que solamente con esta república hemos visto que se han cambiado de rostros, ¿no? Incluso la república legal, los abusos de la colonia. Entonces, ante esta situación, lo que actualmente vemos es una crisis pues estructural, no es una crisis que viene de muchos años, y lo que vemos como indígenas es a dos presidentes de la derecha, unas piezas más del sistema neoliberal que nos gobierna y que cada día nos despoja de nuestros territorios, peleándose por el poder. Entonces, los pueblos originarios pues estamos, siempre hemos estado en lucha, siempre hemos estado reclamando nuestros derechos, y bueno, de ahí también el tema de la criminalización, ¿no? Entonces, sentimos que en este parlamento no nos representa, y el cambio de presidente solamente es el cambio de alguien más del sistema, cambio de rostro nada más, ¿no? No estamos viendo que va a significar mucho este cambio de presidente, como son desde el 2016 hasta ahorita ya tenemos como cuatro presidentes, ¿no?
y lo que agrava más ahorita en esta pandemia mundial que estamos viviendo, donde los pueblos originarios somos los más perjudicados, los vulnerados, y vemos que esta crisis agudiza más la situación económica de nuestros pueblos. O sea, antes de la crisis sanitaria y política, los pueblos indígenas ya veníamos atravesando terribles enfrentamientos de despojo territorial, de persecución por la defensa de nuestros territorios y ante un sistema de salud bastante precario, un sistema de educación. Estamos pensando, incluso preocupados porque nuestros hijos no han estudiado este año y ahora se viene esta pelea de dos personajes o como dos bandos, el ejecutivo y el legislativo, solamente pensando en ellos. Nosotros para nada no nos sentimos representados también. Ahora, dada esta no representación del movimiento indígena, que es por demás histórica en toda América Latina, ¿qué respuesta están teniendo como movimientos sociales a esta no representación? O sea, ¿existe el nivel de organización para eventualmente pensar en, bueno, vamos a, qué sé yo, buscar formar un partido político propio o respaldar, bueno, estuvo a punto la señora del Frente Amplio de ser electa presidente? ¿Es ese un camino para usted respaldar a un movimiento como ese? ¿Cómo ven las cosas? Mira, lo que te puedo decir, desde los años 90 en el Perú se ha matado todo tipo de organización. La dictadura de Fujimori mató nuestras organizaciones. De ahí para adelante, del año 2000, hemos venido organizándonos. Algo terrible, que el Estado mismo pues coopta a las organizaciones indígenas. Entonces, de ahí es que nosotras las mujeres tenemos esa claridad política de construir también. Hemos estado luchando por tener una representación dentro del Parlamento con un distrito electoral indígena y bueno, pero por ejemplo, en el censo 2017 salimos el 25% de población nacional se autoidentificó como parte de un pueblo indígena. Entonces nos correspondía por lo menos un escaño por región, pero la ley de la reforma de partidos políticos solamente consideraban que debíamos tener los indígenas dos representantes o un representante dentro del Parlamento Nacional, en la cual también hay bastante discriminación e invisibilidad hacia nuestros pueblos. Ahora, de la compañera Rocío Silva, sí, pues conocemos defensora de derechos humanos, quien realmente en el momento ha puesto, ¿no? Pero tampoco no es suficiente, ¿no? Nosotros mismos tenemos que tener voz en estos espacios como pueblos originarios, ¿no? Entonces, sí, desde abajo las organizaciones venimos tejiendo también redes sociales, redes de lucha, ¿no? Para poder seguir teniendo esa claridad, porque también vemos que el Estado ha hecho mucho daño a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, como que ha primado más el individualismo y poco a poco, pues, las organizaciones de mujeres nos hemos venido deconstruyendo nuevamente, ¿no? Como porque nuestras organizaciones habían sido destruidas. Sí, hablaste de este rol de representantes, o sea, de congresistas, o de si existen, o sea, no entendí bien si ya existe esa representación de congresistas indígenas. Si existe, ¿cuál fue el rol que jugó en este proceso? No hay. Del Parlamento no hay. O sea, si los partidos políticos consideran, ¿no? Si el presidente del partido considera que tiene que ir un indígena en su lista, siempre nos ponen en el último. Tenemos la situación económica de la campaña política, y bueno, han entrado algunos congresistas en los últimos 20 años, ¿no? Uno que otro entró, pero es uno, tu agenda de uno, dos congresistas frente a congresistas, 130. Entonces, es como para nosotros es como nadar contra la corriente, ¿no? Por eso proponíamos que escaños especiales, como vemos que hay en Colombia, ¿no? En otros países, que sí hay representación de pueblos indígenas para poder, por lo menos, legislar y defender nuestros derechos, sacar leyes que realmente beneficien a los otros. Ahora, en el caso del Perú, existe una diversidad enorme de pueblos originarios, pero podríamos hablar como, y usted me corrige si no es así, de dos grandes grupos, los indígenas de la sierra, digamos, los de más de herencia andina,
y los indígenas, los pueblos originarios amazónicos. ¿Qué tanta unidad o qué tan diferentes son? ¿Hay rupturas entre esos dos grupos indígenas? ¿Cómo está la cosa por ahí? Me haces una pregunta bien complicada, pero bueno, sí, yo fui presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ¿no? O sea, andina y amazónica. Pero sin embargo, sí, te puedo decir, la mayoría de la población es la zona andina, ¿no? Por ejemplo, el censo lo ha reflejado, los amazónicos somos pocos, yo soy amazónica, sin embargo, la mayor extensión, riqueza, territorio está dentro de la Amazonía, ¿no? Y como que también se ha levantado más esa bandera. En ciertos espacios hay ciertas discrepancias, pero siempre nos hemos unido, ¿no? Cuando hay alguna propuesta, por ejemplo, en la consulta previa o alguna reglamentación de las leyes, los pueblos hemos estado siempre unidos, cada uno con sus particularidades, sus diferencias, ¿no? Su posición política, pero siempre hemos apostado para poder consensuar o llegar a un consenso entre nosotros y tener una agenda nacional clara, ¿no? Sí, sí hemos estado trabajando. Ahora, hay escenario, según como lo ven ustedes, digamos, existe este gran movimiento de la generación del Bicentenario, que es el movimiento que genera, pues, en últimas, la caída de Merino. ¿Es esa una base para que tengamos un escenario como el que vimos en Chile, en que el pueblo finalmente logró al menos un escenario serio para un cambio de constitución? Mira, movilizaciones, o sea, así fuerte como hubo en estos días, sí, recuerdo la marcha No a Keiko en el 2016 o Ni Una Menos, también la ley, cuando salieron los jóvenes en la ley Pulpín, que lo llamaban, que iba contra los derechos laborales, se ha visto bastante movilización de los jóvenes, pero cuando ya hay una manera de solucionar ese problema coyuntural, como que se calma, ¿no? Así como ahorita. Pero siempre es bueno, o sea, lo que yo veo ahora es de todo este proceso que sacaron a Merino y entró otro presidente que su apellido es medio raro, no podíamos ni hablar Kuczynski y ahora el otro, no sé, es, sí, bueno, siempre nos han gobernado burgueses, ¿no? Entonces se calma un poco, pero ahora lo que veo y veo con mucha alegría es que ya le están teniendo, ya no le tienen tanto miedo a proponer una asamblea constituyente, ¿no? Un cambio de constitución. Hace 5 años, si tú hablabas de cambio de constitución, eres terruco, roja, comunista. Ahora veo que más personas, más jóvenes, ¿no?, se están dando cuenta que no podemos vivir más bajo esta constitución del 93, que prácticamente beneficia todo al empresariado y extrae mucho nuestros recursos, y bueno, cada día estamos más empobrecidos, y sobre todo los pueblos originarios, quien también nos han dejado desprotegidos nuestros territorios. Entonces, yo puedo ver con mucha alegría que cada vez la movilización social sí está tomando conciencia del panorama más amplio en lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, no solamente era cambiar la constitución, hay que cambiar el sistema, hay que cambiar el modelo, que finalmente es lo que nos ha llevado también a esta crisis. ¿Qué elementos debería tener ese proceso constituyente para que ustedes lo consideren? Las organizaciones estamos proponiendo, conversando aún, por ejemplo, este periodo de este señor que su apellido, no, Sagasti, que se llama, que debería dejar sentado las bases para una asamblea constituyente, pero una asamblea constituyente popular, ¿no? Soberana, que nos incluya a todos, plurinacional, paritaria. Hace unos días sacó una mía un pronunciamiento bastante interesante, en la que participemos todos y todas. Nosotros, como pueblos originarios, quienes existimos en este país o en este territorio antes de la colonia, antes de la formación, la conversación
los hermanos de Bolivia, de Ecuador, dicen, nosotros escribimos la Constitución, qué orgullo, pero acá no, vemos que unos parlamentarios que solamente legislan para sus intereses son quienes realmente hacen las leyes en nuestro país. Entonces, lo que queremos es eso, que sea una participación amplia, ¿no? Una participación plurinacional y que los pueblos, los originarios, estemos ahí también participando en esta asamblea. Ahora imaginémonos, Ketty, que efectivamente se da este proceso, que efectivamente resulta ser un proceso participativo en el que ustedes tienen la participación amplia que se merecen como pueblos originarios. ¿Qué incluirían en esta Constitución de los Sueños, digámoslo así? Bueno, nuestra agenda, en primer lugar, los pueblos indígenas deberíamos recuperar la inalienabilidad que nos quitó esta Constitución del 93, la imprescriptibilidad de nuestro territorio. Queremos hacer respetar la ocupación ancestral. Nosotros los amazónicos siempre hemos vivido libres, ¿no? Los ríos, la Amazonía, siempre lo hemos tenido, pero muchas veces las leyes que vinieron de afuera o de los que lo hacen en el escritorio nos han encerrado en pequeñas jaulitas que hoy se llaman comunidades nativas y campesinas. Nuestros territorios están colapsando y ya no van para más. Entonces necesitamos tener derecho a más territorios, ¿no? Entonces eso, y también participación dentro de la política nacional, ¿no? Lo que hablábamos de la participación en el Parlamento, necesitamos reformar eso para que nuestras voces también siempre sean escuchadas en estos espacios, ¿no? Y sobre todo también con la participación de las mujeres. Necesitamos construir un país plurinacional, ¿no? Que la interculturalidad no sirva más para vulnerar nuestros derechos o para disfrazar algunas políticas públicas, sino también un verdadero país donde nuestras culturas, donde nosotros, los pueblos originarios, seamos respetados, ¿no? Eso es lo que propondríamos. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos hacen quienes nos están sintonizando. Don José, pues, se excusa con nosotros ya que tuvo problemas con su internet y no se va a volver a poder conectar a esta señal. Saludamos a Nancy Valverde Garro, a la Cátedra de Turismo Sostenible de la UNED, a Mario García Concha, que nos dice saludos cordiales, compañeros, un abrazo desde Nicaragua. Igualmente, un abrazo gigante y esperamos, Mario, que estés bien, pues, dados los acontecimientos que han estado ocurriendo en el vecino país. Nos pregunta la Cátedra de Turismo Sostenible de la UNED, ¿cuál ha sido el rol de las universidades públicas en este contexto en el Perú? Bueno, no sé si en Perú existe el las universidades públicas en toda protesta siempre son claves. Entonces, pero no sé si será ese el rol. Voy a terminar los comentarios y ya vamos con Añeda, que le agradecemos por la organización de este conversatorio. Nos dice saludos cordiales, compañera Ketty Marcelo, lideresa del pueblo amazónico Ashaninka, desde la Amazonía peruana. Algunos casos de legisladores indígenas como Eduardo Nayab, del pueblo Aguajún, que vivió como 20 años en Costa Rica, regresó al Perú y fue electo por el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Es de esperar que en caso de congresistas indígenas, estos asuman la defensa de los derechos indígenas y no tanto la directriz del partido, que por lo general en partidos tradicionales obedecen a otros intereses. Entonces, tal vez contanos un poco cómo ha sido la articulación de tal vez los movimientos sociales con las universidades públicas del Perú, o si en Perú no juegan un rol como el que juegan aquí en Costa Rica. No, acá lo que más suman es la movilización desde los mismos, de la misma sociedad, ¿no? Ahora se organizaron los jóvenes, también desde sus privilegios, ahí levantando la bandera. ¿Qué democracia vamos a querer restituir? Una democracia
también vemos, ¿no?, cómo se juegan estos intereses y uno va conociendo quiénes son los verdaderos aliados, ¿no?, de los pueblos, porque muchas veces trabajan tu agenda, pero desde su privilegio. Entonces, sí se ha visto el rol de los jóvenes, las universidades también han salido y ahí se ha visto los pronunciamientos, pero todos hemos visto que lo que pedían era esta restitución de la democracia. Pero estamos viendo, yo escribí un post que decía, si crees que cambiando un presidente ha solucionado, pues estamos mirando solo el árbol, no estamos mirando el bosque en general, ¿no?, los problemas que tenemos. Entonces, el problema va más allá, ¿no?, lo que nosotros como pueblos también queremos, ¿no? Y era un problema que veíamos, yo estaba justo en región en estos días de estas semanas, allá los hermanos, sea quien sea presidente, vamos a salir a trabajar mañana, nosotros no tenemos que comer. Entonces, es como que no soluciona tanto el problema, porque es una pelea de la derecha, ¿no? Dos bandos, el ejecutivo y el legislativo peleándose. Entonces, sí se ha visto pronunciamientos de las universidades, pero más que nada iniciativas de colectivos, se ha visto bastante colectivos que han estado saliendo, ¿no? Yo recuerdo nunca he estado en la parte de la Amazonía, pero del recorrido que logré hacer un poco entre la costa y la sierra en el Perú, sí me quedó clarísimo que había como dos grandes países. Uno es Lima Centro y otro es el resto, ¿verdad? O sea, hay como una, ¿cómo sienten ustedes que pueden incidir desde fuera de Lima y todavía más afuera, que es la Amazonía, porque además hay una cordillera de por medio? ¿Qué tipo de organización pueden hacer para poder incidir desde un lugar tan lejano en un gobierno que parece tan centralizado como el del Perú? Qué buena pregunta. Sí, mucha gente, los opinólogos, ¿no?, de acá, la prensa nacional, creen que Lima es el Perú, pero no es así. Tiene que haber muertos, por ejemplo, en el año 2009, en la masacre de Bagua, recién para que volteen a mirar. Hace poco en Loreto hubo también tres muertes en una empresa Perupetro. Solamente pasan un noticiero y nada más y ya se acabaron ya. Entonces, es eso, la mirada también, la mirada de la prensa nacional, ¿no?, hacia el al interior del país, ¿no? Piensan que solamente existe Lima y sin embargo nosotros pues estamos ahí, los 55 pueblos originarios. Y ahora también, por ejemplo, en la pandemia, cuando se ha paralizado todo, quien alimentó a la ciudad, a esta ciudad, a este monstruo, ha sido el campo, los agricultores, los campesinos. Es eso, no hay esa mirada hacia el interior. Y del interior también nosotros lo que hacemos es justamente, ¿no?, trabajar, organizarnos con el tema de las organizaciones nacionales para por lo menos poder aparecer, para por lo menos pedir, ¿no?, trabajar en políticas nacionales. Pero sin embargo, pues, nos mandan al Ministerio de Cultura, como si el Ministerio de Cultura va a solucionar nuestros problemas, ¿no? Entonces, ustedes como seres exóticos, ¿no?, folclorizan, entonces no vemos, no nos ven pues como seres humanos realmente que necesitamos, ¿no?, que también sí, se está padeciendo. Como si no tuvieran que hablar de economía y de política, como bailes folclóricos, no, hay una cosmovisión indígena para ver la economía, la política, la sociedad, etcétera. Es que vivimos también en un sistema colonial. Es un sistema colonial. La educación básica regular, la EBR, que lo llaman acá los colegios, no hablan de los 55 pueblos originarios. ¿Sabes cómo nos ven? Nos ven como costa, sierra y selva. Y cuando hablan de indígenas, hablan de gastronomía, danzas y trajes. O sea, no miran al ser humano, es como ir a mirar al zoológico, ¿no? Y mirar seres exóticos. Y visitar la Amazonía es, pues, hacer turismo, pero no ven más allá a los seres humanos y nuestro aporte también que hacemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros los pueblos amazónicos luchamos y defendemos nuestros territorios, los bosques, justamente el pulmón del mundo, ¿no?
Entonces, desde ese enfoque, de conocimientos, por ejemplo, hemos enfrentado la muerte, la pandemia con nuestros saberes ancestrales. Entonces, desde ahí no nos ven. Pero sí, folclóricos y exóticos, sí, por eso que siempre nuestra mesa de trabajo también está en el Ministerio de Cultura. Sí, pues esa es la realidad, por cuando te miran desde esa mirada colonial, ¿no? Y pero, bueno, pero es uno de los países del mundo con la, y creo que el más, no sé si está entre Bélgica y Brasil y Perú en este momento, pero con la mayor tasa de mortalidad en el mundo por COVID-19. ¿Cómo ha impactado esto la Amazonía peruana, que uno, digamos, la interpreta como un lugar en el que tal vez las concentraciones de gente no son tan grandes y tal vez no es tan fácil que se altere la vida por las medidas sanitarias en una ciudad? Pero no sé, tal vez contame un poco cuál ha sido la situación por allá. Perú tiene diversas partes en la Amazonía, por ejemplo, la Amazonía del Ucayali, Loreto, Amazonas, son los hermanos que más han sufrido, han muerto en esta pandemia. También hay que ver que hace más de 40 años nuestra dieta ha cambiado muchísimo, y esto también se lo debemos al extractivismo. El extractivismo ha entrado con mucha fuerza y ha eliminado bosques. Nuestros peces están contaminados, el petróleo está contaminando nuestros peces, los madereros y bueno, los monocultivos. Entonces, cuando se tala todo el bosque, se pierde nuestra soberanía alimentaria, ya no hay animales que comer, ya no hay medicinas. Entonces, también nos hemos visto invadidos por el consumismo, y por eso que estas zonas han sido los más afectados. Justamente hay mucha gente que padece de diabetes, han muerto bastante. Pero yo vengo de la selva central, que es el territorio ashánica, en la cual sí han tomado sus previsiones, se han tomado el matico, las hierbas naturales, que no hubo casi muertes allá. Pero sí, siempre los indígenas hemos visto como una enfermedad que viene de afuera, es un castigo, o siempre que trae estas enfermedades. Entonces, todos se han metido al metido al monte y ya no querían salir, solamente salían a buscar sal y aceite. Entonces, sí, pues ha sido un impacto fuerte, pero más que nada la preocupación sobre todo el tema económico y el tema de la educación también, ¿no? Y a esto pues le sumamos esta crisis política, ¿no? Que ahorita pues también afecta muchísimo y nos da que pensar, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser el futuro de nuestro pueblo? ¿Vamos a seguir así? ¿Cómo estamos indígenas originarios a este bicentenario también, ¿no? Y realmente pues es caótico, ¿no? Y es triste y preocupante. Sí, y es que hay que recordar que Perú era probablemente junto con México la mayor capital del dominio español en América Latina. Entonces, esas élites criollas que fueron pues fuertemente reforzadas por el virrey, vamos a ver, usted me corrige, Ketty, pero más o menos son las que siguen gobernando la política del país, de cierta forma, gente de tez blanca, como de que se cree como de origen muy español todavía, y que todavía siguen siendo los que designan la política. Y para lugares como la Amazonía, imagino que cuando hay que implementar políticas de salud, de educación, etcétera, bueno, pues cuando encuentran petróleo, pues ahí es donde quiero ir a extraer el petróleo. Ahí sí importa la Amazonía. Me imagino que por ahí anda el escenario. Sí, desde los años 80, diría yo, había un presidente, Fernando Belaúnde, que decía que, igual que el de 2009, el que se suicidó, decía que la Amazonía es un territorio de humanos. Con esa mentalidad abrió muchas carreteras hacia las diversas Amazonías y nos ha hecho mucho daño porque entran con el cuento del desarrollo, entre comillas, entran el narcotráfico, invasiones de territorios, hemos perdido muchos, muchos bosques. Lo miran, o sea, la mirada, estos 200 años en esta llamada república, es esa mirada, ¿no? De mercantilizar, no vencer, sino ven
gas para sacar, ven petróleo, ven madera, ven los ríos para las hidroeléctricas. Entonces, sí, eso, el tema de derechos casi no se ve, ¿no? Solamente, y si va a ver, ven un ser humano, lo ven como ser exótico, ¿no? Folclorizar. Entonces, esa es la mirada, y eso es, yo nuevamente yo digo, es una mirada pues colonial, y las leyes están hechas hasta ahora, son eso justamente, ¿no? Ahorita se concesionan cualquier cantidad de territorio sin consulta previa, ¿no? Entonces, hay una ley de consulta previa, hay un reglamento, sin embargo, estos reglamentos tampoco no se no tienen los estándares internacionales, ¿no? Como se hace una verdadera consulta previa. Entonces, ahí en el camino andamos, a los indígenas nos ponen, y el tema de la interculturalidad, que nos ponen a sentar en la mesa, a conversar con funcionarios del Estado, pero no tampoco se dialoga en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, es eso lo que actualmente viene sucediendo en nuestro país. Vamos a ver, a nivel nacional ya nos queda clarísimo que la representación indígena, pues no, en Lima no está, ¿verdad? O sea, difícilmente se abre ese espacio. En las autoridades locales de los departamentos amazónicos, ¿qué tanta posibilidad han tenido las poblaciones indígenas, que es donde viven, de estado de política? Igual, las autoridades, alcaldes regionales, ellos legislan o gobiernan para donde hay más votos, donde hay bolsón de votos ahí. Igual, tienen también igual otra mentalidad de construir fierro y cemento, ¿no? Están viendo por el lado de los saberes ancestrales, el cambio climático, la soberanía alimentaria, o sea que tampoco no se gobierna con la agenda de los pueblos indígenas, ¿no? Sino solamente un alcalde construye una escuela, construye una posta para inaugurar, y donde se benefician también los que están gobernando. Vemos los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales, que lo llaman acá, quienes gobiernan, son los que están presos también. Hay más de 100 alcaldes presos por corrupción. Entonces, no tenemos un espacio. Hemos venido luchando por espacios que se llaman como subgerencias, gerencias de asuntos indígenas, pero que nacen un pequeño espacio, pero también sin presupuesto. No es como una etiqueta, nomás ponen, sí, tenemos enfoque intercultural, pero realmente no se implementa, ¿no? No hay políticas que implementan o que llevan la agenda de los pueblos. Sí, les dan como la oficina más pequeña de la alcaldía, allá al fondo del edificio, para no verlos mucho, digamos. No tiene mucha trascendencia, ¿no? Pero para utilizar a estas autoridades son buenos. Ahora, nos escribe Tomasa Wilca, que nos señala que es boliviana. Es una buena ocasión de pedir a este presidente transitorio, ya ahorita logramos pronunciar el apellido, ya casi, que pueda escuchar a los pueblos indígenas para que tengamos un proceso constituyente ya. Pregunto yo, si en este momento se hiciera una constituyente, ¿ustedes creen que podrían incidir realmente en que esa constituyente contemple el pensamiento indígena también? Yo siempre digo, para si queremos ver una constitución, nosotros mismos los indígenas tenemos que descolonizar esta colonización que nos ha ido también carcomiendo o metiéndose en nuestros pensamientos, en nuestros saberes, en nuestras acciones, ¿no? Y en eso es lo que necesitamos trabajar las organizaciones indígenas también, ¿no? Para poder proponer una constitución descolonizadora, ¿no? Una constitución que tenga, pues, que tenga el sello de nuestro pensamiento propio. Y nosotros los pueblos, como un reto, ¿no? Yo creo que si ha llegado el momento, habrá llegado ese momento en la que tengamos que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos, que la recuperación, pues, ¿no?, del pensamiento propio como indígenas esté reflejado en esta constitución. Y allá, pues, siempre estamos mirando el ejemplo, ¿no?, de Bolivia y Ecuador, nuestros vecinos más cercanos, quienes
llevan años en este proceso, pero también hay que ver esos ejemplos que no siempre ha sido la solución, ¿eh? Porque Ecuador tiene una constitución nacional, pero también ha llegado un presidente que también sigue recursos, ¿no? Y tampoco es una garantía de que bueno, el gobernante muchas veces no respeta, siempre le saca la vuelta a las leyes, ¿no? Y para eso estamos las organizaciones, para estar, pues, vigilantes, ¿no? Para nosotros realmente, pues, es un reto. Tienen como, por un lado, pues los vecinos que han logrado transformaciones, que en este caso son Bolivia y bueno, Chile también y y Ecuador, pero también tienen a los vecinos del horror, digamos, tienen a Bolsonaro al otro lado de la frontera. ¿Qué tantos, siempre se dice que la historia tiene hechos y ecos, qué tanto eco ha hecho el horror de Bolsonaro en la Amazonía peruana? ¿Ha habido influencias? ¿Cómo ha funcionado ese juego político? A Bolsonaro, ¿no? No quisiéramos tener ese pensamiento como gobernando en apenas sucediendo en Brasil, pero no tenemos ese pensamiento. Más bien nosotros queremos seguir conservando nuestros territorios. Estamos en la lucha, ¿no? Como también hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestros hermanos de Brasil, allá en Brasil, quienes también nos comparten sus preocupaciones, ¿no? En lo cual decimos que, pues, por ese lado no se debe ir, ¿no? No estamos para nada de acuerdo, pero sí vemos con mucha tristeza cómo se viene destruyendo, cómo se viene cambiando las políticas, ¿no? Por ejemplo, en agricultura apuestan allá bastante por el monocultivo, que también vemos acá en algunas partes de la Amazonía que se viene arrasando con estos monocultivos. Entonces, eso es la preocupación, pero sí es un ejemplo, Brasil es un ejemplo de lo que no debe ser nuestra Amazonía. Así lo vemos nosotros. No, claramente. Tal vez, Ketty, pues ya casi nos quedan unos 10 minutos de conversación, pero te quería contar qué viene para ustedes en estos, bueno, 5 meses que hay antes de la elección, si es que todo sigue como debe seguir. ¿Qué sigue para ustedes como organizaciones sociales dentro de este movimiento? Decidiendo seguir compartiendo miradas con las organizaciones sociales para seguir insistiendo en el constituyente. Yo creo que ha llegado el momento, nuestro Perú ya no soporta más estos años, ¿no?, de explotación y despojo. Pero también vemos por el otro lado, cuando ya vemos que las aguas se han calmado y que algunos querían esta falsa democracia, yo creo que por ahí también hay, ¿no?, hacer un llamado a la ciudadanía, no quedarte ahí en tu zona de confort y ver cómo, pues, ya ellos están cómodos y nosotros vamos a seguir. Nosotros estamos igual, ¿no?, que antes de la crisis, antes de la pandemia. Alianzas con las diferentes sociales a participar en una asamblea constituyente y proponer a este gobierno de tránsito también que deje instalado, ¿no?, o preparar las condiciones para más adelante, pues, se logre realmente esta asamblea constituyente o trabajar en la constitución, ¿no?, que seamos incluidos, incluidas todos y poder participar. Vos tenés dos rupturas como personaje importante en los movimientos sociales, primero como indígena, pero también como mujer. ¿Cuál debe ser el rol de las mujeres indígenas en un proceso como este, en un proceso de cambio que podría ser histórico para el futuro del Perú? Yo te digo con sinceridad que el futuro está en las mujeres indígenas. Quienes estamos levantando nuestras voces. Si tú te das cuenta y miras las organizaciones nacionales en Perú, somos nosotras
el tema del asistencialismo, porque cada día están dañando a nuestros hijos. No estamos contentos con este sistema de salud colonial, educación, nada. Y somos las mujeres realmente quien ahora estamos levantando nuestras voces. Nosotras con las jóvenes, pues es nuestro rol, va a ser clave de las indígenas en el país para poder elevar el rol protagónico justamente de esto. Pensamos en el futuro de nuestros hijos y nietos, qué vamos a decir. Las organizaciones indígenas, mujeres, no son electoreras, que solamente pensamos en 5 años. Estamos mirando 20, 30 años, qué futuro vamos a dejar. Y yo veo un rol bastante, bastante prometedor, bastante protagónico de las mujeres, ¿no? Porque justamente nosotras ha sido muy difícil también organizarnos, porque tenemos que pelear con el machismo desde es para que nos escuchen, ¿no? Entonces, una vez llegado a la nacional, pues nosotras somos las que debemos también hacer respetar nuestro territorio, ya que los hombres en su momento no lo han hecho, también muchas veces le hacen juego al sistema, ¿no? Con la claridad política que tenemos y también hemos pasado lo que pasamos, las diferentes tipos de discriminaciones y el camino para poder levantar nuestras voces, pues yo pienso que es el momento y va a ser clave nuestra participación. ¿Qué es el feminismo para vos? Ay, qué pregunta tan difícil. El feminismo. Ay, se nos fue Katy. Adelante, adelante. Ya la vemos fluido otra vez. Mira. Yo al principio no sabía que era feminista, qué cosa era ser feminista. Pensaba que era feminicidio. Entonces, veo mujeres blancas, hegemónicas, luchando por los derechos, pero muchas veces creen tener la solución a nuestros problemas su privilegio, desde su, ¿no? Nosotros las mujeres indígenas en el Perú creemos que tenemos que hacer nuestro propio proceso de lucha reivindicativa por nuestros derechos. Así como lo ha hecho Bolivia, que habla de feminismo comunitario, así como lo ha hecho Guatemala, que habla de ecofeminismo, el Perú también, las mujeres indígenas en el Perú también tenemos nuestro propio proceso. Nosotras venimos de sufrir el terrorismo en los años 90, 80, venimos de las esterilizaciones forzadas y luego, como te hablaba, los obstáculos para elevar nuestras voces. Entonces, yo no sé si lo que hacemos será feminismo, pero nosotros lo que levantamos es la bandera de nuestra identidad, ¿no? Porque lo que queremos levantar eso y luchar juntos justamente desde el territorio, tanto los compañeros, las compañeras, nuestros hijos también desde nuestros territorios, ¿no? Pero también conocemos como organizaciones de mujeres que las compañeras feministas pues también se han luchado, ¿no? Por los derechos que bueno, que alcanzan a mujeres indígenas y no indígenas, pero eso no es sino indígenas originarias. Nos señala don Amílcar Castañeda, que además no podemos agradecerle más por la organización de este espacio. Nos pone una pregunta muy interesante. ¿Será que unos constituyentes electos por los mismos partidos políticos que ya están cuestionados funcionan? ¿Cuál será el espacio de una posible constitución de los movimientos sociales y la generación joven que está en las calles? Si los mismos van a hacer la nueva la asamblea constituyente, no va a servir de nada, es lo mismo, ¿no? Entonces se tiene que incluir la participación de todos, de los tiene que ser una porque los políticos justamente no quieren hacer la reforma pues de partidos políticos porque quieren postular los mismos delincuentes, ¿no? Yo siempre digo, la receta es solo cambian de cocineros y va a salir lo mismo. Entonces ya no queremos eso, queremos sacar
está adentro. Para eso hay que tener también una reforma política y también se tiene que crear pues las condiciones para la participación de todos y todas. Creo que a eso también le tienen miedo esta representación empresarial que hoy se llama Poder Ejecutivo, Legislativo. Sí. La cátedra de Sociología de la UNED, hay que descolonizar la educación. Y creo que es uno de los elementos a los que vas, ¿verdad, Katy? Sí, hay que descolonizar la educación porque esa educación que... ¿Por quién están escritos los libros de la escuela? No son por los escritores, los blancos, los descendientes también de los que vinieron en la colonia o que se llaman criollos. Sí, hay que descolonizar bastante esta educación, incluso regresar a lo que nos... Esto también es una educación que tanto daño hace en nuestras comunidades. Nosotros vemos con mucha pena que hay más religiones que gente en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, eso nos subordina y nos atrasa. Es realmente eso también, hay que descolonizar ese pensamiento que tenemos, ¿no? Para poder seguir pues despertando de este 528 años de descolonización. Nosotros decimos, yo siempre digo, hemos nacido en medio de ya colonizados, ¿no? Colonizadas, pero también hemos vivido pues resistencia y yo creo que las mujeres en estos tiempos estamos despertando para poder descolonizarnos nosotros mismos y también nuestros hijos y descolonizar los procesos también, ¿no? En realidad, educativo, todo hay que descolonizar. Ahora, la sensación que da, tal vez no estoy utilizando la terminología correcta, pero voy a plantearlo de esta manera. La sensación que da con Bolivia y la razón por la cual da la sensación que el movimiento indígena logró el poder tal cual lo logró en Bolivia es que pasó como de un lugar de resistencia a un lugar de poder. O sea, ¿cómo volcar ese lugar de resistencia a ese lugar de gestión de la administración del Estado? Y les metieron a la OEA y un año después le dieron papá, va para afuera. ¿Cómo cambiar ese rol? Y tener mucha fuerza, mucha claridad. Mantener ese... ¿no? También yo sé que Bolivia es un proyecto político, pero en lo cual también siempre vamos a tener ese rol de afuera, de querer dominar, pues, de querer dominar, ¿no? El sentido de dominación, así como lo están haciendo con Venezuela, ¿no? Y a nosotros nos tienen pues recontra dominados, ¿no? Entonces, sí, hay que ser bastante estratégicos y las organizaciones no debemos bajar la guardia bien, ¿no? En estos procesos que se dan, porque puede ser 10, 15 años, pero sigue siendo un proceso, ¿no? Entonces, donde el imperialismo no descansa, no duerme, siempre quiere recuperar, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, esta ha sido la voz de Katy Marcelo, que es la presidenta de la OMIAP, Organización de Mujeres Indígenas de la Amazonía y Andinas del Perú. ¿Qué mensaje querés dejar en la audiencia que nos escucha el día de hoy? Bueno, en primer lugar, agradecerte y también saludar desde Perú. Sí, bastante difícil, lindo proceso de destacar de los jóvenes, en la región, ¿no? Y nos ha dado un ejemplo de cómo cambiar también el tema del referéndum, cambiar la constitución de un dictador. Bolivia, con todos sus... Y yo pienso que también en Perú ha llegado el paso, ¿no? Un pasito más a la de pueblo. Que mucho te estigmatizan también. Terror acá, que siquiera nos agarran. Entonces, es un reto. Yo creo que las organizaciones ahora vamos a demostrar también, ¿no?, nuestra presencia y nuestra mirada, sobre todo la visión y la claridad que queremos, ¿no?
que queremos realmente recuperar nuestra patria, lo que era, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho, ¿no? Igual, agradecerte muchísimo y saludos para todos los hermanos de Costa Rica también. Gracias, gracias. Y desde acá les decimos pura vida a todos los hermanos y hermanas del Perú. Y a vos, tenido en esta... y bueno, pues este ha sido un conversatorio más de Onda UNED y el programa de gestión local de la UNED, gracias al respaldo de don Amílcar Castañeda. Y bueno, mandamos un abrazo hasta la Amazonía peruana, hasta esos parajes bellísimos, de verdad, que espero visitar algún día pronto, que es una zona... Te invitamos, eres bienvenido, Sebastián. Muchísimas gracias. Y así cerramos entonces esta conversación. Este es Onda UNED y como acá a las 3 de la tarde vamos a tener un conversatorio sobre la gestión del riesgo del cantón. En este proceso tan difícil de huracanes, de un mes lleno de eventos climatológicos. Así que bueno, no a las 3 de la tarde volvemos con más contenido y ha sido un lujo hablar hasta el Perú de la luego y esta es el cierre de transmisión en vivo por la red onda1.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias.